24 hours of non-stop amazing electronic music from Ibiza to the world. IbizaGlobalRadio.com. 24 horas de sonido del momento para ti. Global Radio és la primera emissora de música electrònica del món, avui per avui. Som la referència en quant a ràdio i pioners, a més, vam ser la primera ràdio. Nosaltres buscam un perfil de gent molt diferent a lo que busquen els DJs, no? I podem conviure tranquil·lament. En Ibiza, sí, poco a poco la gente empieza a conocer afro reggae, porque en principio nadie quería ni, no había ni reggae, había, pienso que uno o dos músicos. Todo un ambiente hippie, hay de todo, hay una diversidad fantástica. No, indudablemente Ibiza es una marca muy importante en todo el mundo. Yo estoy en Ibiza, fabrico en Ibiza, por lo tanto lo hago constar. Spiritual exploration around. Pensaba que veníamos a una cochinera y a la puerta de una cochinera. ¿Eso qué es? Esto es que antes sí. era una cochinera, era antes una pocilga y ahora está rehabilitada pues, para hacer música y bueno, a mejor uso. Estamos en un local donde unos amigos nos reunimos cada X días pues para pasarlo bien, simplemente, nada más. No buscamos ni fama ni fortuna. Ya nos conocemos hace 20 o 30 años y... Algunas veces hemos estado más juntos, otras veces más separados. Ibiza es pequeña, al final y al cabo estamos siempre todos nos conocemos, todos tal, y al final con unos con otros vas viendo con los que tienes más afinidad y con los que estás mejor, y más en nuestro caso, que la música no es un recurso, todos tenemos nuestro trabajo. Al final lo que nosotros queremos es cada X tiempo pasar un buen rato entre amigos. Jo som en Pep Riera i toc trompeta i toc amb ells i també toc amb Ibiza Jazz Big Band i aquí estem. Jo soy Manolo, soy el bajista, o lo intento por lo menos a ratos y hago lo que puedo. Yo soy Joaquín, toco un poquito la batería y nada, aquí con los amigos tocando un poquillo. Yo soy Manu, guitarra, amigo de todos, venimos a pasar un buen rato y a disfrutar de lo que cada uno puede darnos. Yo soy Fabián, ya hace 30 años en Ibiza, normalmente toco la percusión, pero de momento de la guitarra. Ibiza es no más música electrónica. Té més facilitats i els negocis molt més important i aquí estan i nosaltres intentem fer música en directe i abogant per ser música en directe i fem tot el que podem perquè ens segueix lleguent, que ara no són les discoteques, hi ha partiboats, hi ha qualsevol xiringuito, el que antes era un xiringuito de playa, ara és un beach club, con un DJ, con una carga de decibelios, que un quarteto...
que toca de 10 a 12 y media no lo hace. Y bueno, y también hay público para esta gente. Pero bueno, de momento el mercado es. Al final Ibiza es la marca Ibiza. Sexo, droga y disco music. Aquí concretamente somos los 5 amiguitos, algunos más que quiera venir y nada, principalmente pasárnoslo bien y ya. Hay varios festivales de música en directo, lo que pasa es que no tienen tanto renombre como los DJs, porque claro, los DJs son DJs de primera fila, internacionales, que vienen aquí, que realmente lo que decía Pepe, que es el negocio, es lo que mueve el dinero aquí. Entonces, eso sí, que es lo que mueve el dinero. El resto es un adorno, o sea, se pelea o se intenta que la música esté ahí, porque claro, somos aficionados y amantes de eso, ¿no? Pero lo que da el dinero, por así decir, ¿no? Al final todos un poco vivimos de eso y todos padecemos eso también. La oferta musical debería, de música en directo debería ser bastante más grande. Sabemos de empresarios que lo intentan, pero no lo consiguen. A veces hacen una prueba, tienen problemas, amenaza de multa o multa, todos y entonces todo va para atrás y hasta la próxima, amigos. Yo soy repartidor del periódico, reparto el diario de Ibiza y nada, hace 25 años ya. Cuando llegué aquí era camarero y ahora trabajo en la tienda de instrumentos, o sea que estoy un poco ligado dentro de lo que sería el mundo de los músicos, pero bueno, trabajo más con amateurs o estudiantes que con profesionales realmente. Aquí estoy trabajando como jardinero, entonces no tiene mucho que ver con la música. Yo no pienso que se puede ganar dinero. Si quieres ganar dinero, hay que ir a Berlín, a Nueva York, a Londres. Yo trabajo en un instituto de formación profesional. ¿Profesor de música? No, yo enseño contabilidad. Veig, Manolo, que en el teu baix hi ha té firma, no? Està, pues, té una firma que no sé si és el teu cognom. Sí, ese es mi nombre, porque mi profesión realmente es construir estos instrumentos. O sea, que el baix que tens tu, te l'has fabricat tu mateix? Jo mismo me l'he fabricado. Y la guitarra que lleva aquí el colega, también. También es de mis manos. También ha salido su taller. Soy constructor de instrumentos de eléctricos. Sí, sí, sí. Pues desde hace unos 5 años ya. Tengo un taller y muy, muy rústico, muy poquita cosa, con muy pocos medios quizás, los mínimos, los justos para trabajar, y ahí es donde me gano yo la vida. Creo que sí. Si estoy lo cierto, creo que soy único aquí. Pequeño taller rústico, ¿vale? Donde fabrico, según dice la gente, estas maravillas. Realmente es todo bastante casual. No es algo que yo haya buscado, el hecho de trabajar en esto. He sido de todo. He trabajado en muchos sitios. He trabajado desde la construcción hasta los rentacars. Mi último trabajo fue en el aeropuerto de servicio técnico. Digamos que he pasado por todo, ¿no? Es ahora mis 40 y pico de años que estoy ahora, pues, haciendo lo que me gusta. Concretamente, lo que fabrico son guitarras y bajos eléctricos, ¿de acuerdo? Son cuerpos de madera maciza, son cuerpos
que no tienen vaciados, que no son como las guitarras acústicas y clásicas, que son maderas domadas. Aquí prácticamente es todo madera maciza. Tradicionalmente se utilizan maderas como el aliso, que es este que tenemos aquí, y mayormente el fresno. En cualquier de estos instrumentos puedes encontrarte maderas de Norteamérica, de Sudamérica, de África, de Asia, de cualquier sitio del mundo. Esta viene directamente desde Hawái. Tuve online, por supuesto, la compré en Hawái y me la mandaron para acá. Pues aquí tenemos lo que es una plantilla de un modelo de bajo eléctrico concretamente. Y esta plantilla la podemos pasar directamente a la madera. La dibujamos. Y de aquí, de esta pieza, saldría lo que es el cuerpo. El instrumento final es un conjunto de todo. O sea, tiene que ser todo extremadamente bueno para que el producto final sea extraordinario, ¿no? Las maderas hacen mucho, pero es todo. Es la madera, son los componentes electrónicos. Cada piecita, por pequeña que sea, tiene su importancia. Es una cadena. No, indudablemente Ibiza es una marca muy importante en todo el mundo. Es lo que pasa que sí que es verdad que está encasillado a una música muy en concreto, todo lo que es el rollo discotecas, DJs y tal. Pero bueno, yo estoy en Ibiza, fabrico en Ibiza, por lo tanto lo hago constar en mis instrumentos que están fabricados aquí en la isla. Es una marca, es una marca. Por ejemplo, aquí en esta chapa podemos ver, pues esta es una chapa que, por ejemplo, todos los instrumentos o algunos modelos en concreto suelen llevar aquí detrás. Y aquí ya lo hago reflejar. Aquí es el número de serie del instrumento y que está hecho en Ibiza. Una de las cosas más atractivas para el cliente del luthier es que lo puedes personalizar todo, desde los colores hasta los tipos de materiales que vas a utilizar, hasta incluso, pues en muchos casos, poner su nombre o poner un símbolo que realmente son personales suyos, ¿no? Y esto llama mucho la atención. Esta incrustación, el material con el que está hecho es concha de mar. Es lo que es la concha marina, nácar y abalón, prácticamente, ¿no? Se suelen utilizar también otras maderas y otras historias, también es nácar. Aquí también se puede ver. Es concha marina realmente. Este instrumento lo vemos montado y parece terminado, pero no lo está. Como se puede observar, la madera está sin pintar, sin barnizar, está incluso sin lijar. Es una prueba, exacto, es un montaje en pruebas. Este instrumento ya está listo, está sin pintar y está sin nada, pero está listo ya para sonar como un cañón. Mm-hmm.